Ahí está, cógela. Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo. Ese Adam acaba en tus manos. Pero tú eres como un socio capitalista, así que por mí, genial. ¿Bolsillo? ¿Bolsillo? ¡Vienen los abuesos, chicos! Más bueno que los demás, papi.
¡Hola, papi! Que has encontrado contiene recuerdos de todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister, pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron a madre, Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus. Se gastó todo su dinero. Organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. ¿Estás bien? No pierdas de vista el premio gordo, hermano. Busca el resto de las pequeñas. Una cara nueva. Tengo una puta cara nueva. ¿Qué cosas pasan, Rapture? El paraíso de la confianza. Tengo que seguir revisando la voz de Atlas. Lo del sujeto Delta no es más que un número de serie, amigo. En una ocasión tuve que investigar sobre ti. Solían llamarte Johnny Arriba. Encontraste la ciudad solo después de un accidente de avión. Es una pena lo que hicieron contigo. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Huye de todo!
Te equivocas con mi naturaleza, Delta. No quiero el Adam para mí. Eleanor es el sueño. Y ella no necesita armas ni trucos baratos.
un pequeño angelito asustado. Con un par de cojones. La gente te puso el apodo, pero Ryan estaba seguro de que eras un espía. Su gente te encerró y borró tu maldito nombre. Adiós a Johnny Arriba. Hola, sujeto Delta. Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de Rapture por las orejas, tú y yo seremos celebridades en una isla privada, hijo. Piénsalo. Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes. ¡Ahí está! ¡Esa pillina quiere un papel estelar! ¡Qué mona! ¡Deshazte del musculitos y vea por ella! ¡Me cago en la puta!
En animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora intenta ocultarlo. ¡Eso es! Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada y Lam ni se enterará. Ven aquí, te he abierto el tren. Pero recuerda, si Lam te coge, ni una palabra. Delta, nuestro conflicto. A través del Adam, Eleanor se convertirá en la hija del pueblo. Una verdadera soñadora, enormemente brillante y muy generosa. Cuando ascienda, Delta, tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta. La doctora Lam está aumentando la presión, jefe. Regresa a la estación y larguémonos.
Las niñas que salvaste de madre quieren agradecértelo, padre. Ve al jardín de las recolectoras. ¿Surgido de los tablones? Sujeto Delta, hace años que sé de la traición de Stan y lo perdoné. Pero poniendo en peligro a Eleanor ahora, acaba de escribir su destino. ¿Ves? Fue Stanley quien te entregó a Ryan. Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres. La sala de seguridad ya está abierta. Puedes vengarte. ¡Jesús! ¡Lam sabía! Y me dejó perder el tiempo con... ¡Oh, Dios! Oye, venga, tío, el tren está listo. ¡Perdóname la vida! ¡Oh, Dios todopoderoso! Juro que no era algo personal, ¿vale? ¡No! ¡No, por favor! Ya está, jefe. Última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Rapture a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido.
Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido. Lam ha desaparecido. O casi. Al fin estoy solo. Solo con mi ciudad. De octubre de 1967. Hola, me llamo Gilbert Alexander y para cuando oigas esto estaré clínicamente loco. Estoy grabando estos diarios como precaución, en un último intento por ayudar a tratar conmigo a cualquiera que pueda amenazar. Mi próximo mensaje te espera tras el control de seguridad. El bioescáner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander, según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. ¿Alex Magno? Mierda, tiene que ser Gil Alexander, el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece, está como una chota. Nivel de acceso. Identificado, sujeto clínico. Clasificación,
protector. Designación, Delta. Estado, finado. Error. Actualizando tu estado. Un momento, por favor. ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti. Delta, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? ¡Un gran producto, Delta! ¡Excelente! ¡Duradero! Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. Dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es... Agnus Dei. Agnus Dei. Para entrar. Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander. Te he oído. Mi imagen es propiedad de la compañía Delta. Igual que tú. No volveré a permitírtelo. Diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y hay un asco. Se parece el canto de un culo para pasar de enano por todo. Más fuerte y más tren es el que pasa por Fontaine. Acceso denegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Delta, no pierdas el tiempo. La sala de seguridad no está a tu alcance. Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños. Aquí tienes un par de empleados de ayuda. Parece que la cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo. Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo, codificado como WY. No te atrevas a tocar ese relé de señales, Delta. ¡Vale 10 veces más que tú! Estoy muy decepcionado, Delta.
La destrucción de los activos de Fontaine se castiga con el despido inmediato. ¿Lo quieres más claro? ¡Despedido! 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 ¡Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico! Provoca una explosión en un instante. Cárgalo para reventar a tus enemigos con una lluvia de fuego. ¿Quieres quitarme el puesto, verdad? ¿Con tu historial? ¿Sabes a qué tipo de personas metemos en ese traje que llevas? ¡A criminales, Delta! ¡Toda la sala de juntas se reiría de ti! ¡Fuera de la ciudad! Así se hace, hijo. Parece que una especie de relé pirata tiene a todos los bots bajo su control. Encuentra al resto y cárgatelos directamente. Oh!
suelta esa niña por esto. Al habla Eleanor Lam. Hace muchos años, desde mi último diario. Madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente, pero no puede eliminar esta cosa de dentro de mi cuerpo. Me miro en el espejo y veo un monstruo. Recuerdo muy poco. Solo una sensación artificial de paz y un hambre compulsiva de Adam. El doctor Alexander intenta ayudar a adaptarme. Es responsable de parte de mi estado, pero quiere intentar arreglarlo. Yo diseñé esa máquina Delta. La manoseas como un babuino amoroso. Vienen en busca de conquista. Delta, Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate, ¿qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? Meterás la pata.
dado otro cachete en la nariz, chico. ¡Sorpresa, Berta! ¿Suena de algo?
El consumidor de Rapture está en deuda contigo, chico. Aquí, la cadena de montaje de plásmidos echaba humo. Vamos a ver si sigue siendo competitivo. Un paso al frente, bajo los focos. Y caballeros, Fontaine Futuristics les invita a despojarse del escepticismo, a abandonar sus bajas expectativas y a librarse de sus dudas mientras les mostramos la serie de plásmidos Defensa Doméstica. ¿Algún voluntario entre el público? Vamos, no sean tímidos. ¿Qué tal usted, señor? ¡Oh, no! ¡Está rígido! Usted, señora, la de atrás. ¡Vamos! ¡Echémosle una mano, amigos! ¿Solo una voluntaria? ¡Vamos, caballero! ¡Se pondrá nerviosísima estando sola allí arriba! ¡Vamos, todos! Decidido a robarte el espectáculo. ¿Qué hará Delta ahora, amigos? Sigues siendo un ganador, Delta. El viaje no era lo mismo sin ti. Si no fuese por el revuelo que has armado vinculándote a un monstruito desvalido, serías todo un orgullo para los alfas. De nuevo, a estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de seguridad para ti. Ahora, hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde te espera lo que queda de mí. Mírame.
ahora si no he olvidado los tiempos en que hacía negocios con esa gente, esa estación oxigena oculta una especie de pasadizo secreto que lleva abajo. Si Lam está escondiendo a Eleanor, será allí donde esté. Temo que las luces me molestan mucho. Hasta que vengas, permanecerán apagadas. Localiza los interruptores, púlsalos y vuelve aquí para restablecer la energía, por favor. Sofía dice que el altruismo perfecto era solo una fórmula que espera que despejemos la X. La inteligencia y la conciencia no son lo mismo, afirmaba. Y naturalmente la conciencia del yo se convierte así en una obsesión. Así que si pudiésemos eliminar mi percepción del yo y dotarme de la capacidad cognitiva de servir al bien común, podríamos crear al primer utópico. De este modo, según Sofía, se realizaría la utopía. El doctor Alexander ha aceptado las dos medidas del proyecto nuevo utópico. Se convertirá en una especie de quimera ascendida, anfitrión de todas las mentes de Rapture, y accederá a su ADN con el Adam que hemos reunido. Y, a partir del trabajo de Suchon, he desarrollado un conjunto alternativo de restricciones conductistas. El doctor Alexander vivirá literalmente para fomentar el bien común. Su amor y su lealtad se repartirán equitativamente entre toda la raza humana. Llevo toda la vida soñando con eso. Sofía y yo sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam. Las mejores mentes de Rapture. Un sujeto voluntario, es decir, yo. Lo que has visto en ese tanque soy yo. Y me temo que a Eleanor Lam le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí. Pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. Veremos, Delta. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres sentarte en el gran sillón? Pues ven a intentarlo. Escucha, hijo. Todas esas llaves de anulación que has estado buscando están codificadas genéticamente. Y para llegar a Eleanor necesitas la de Alex Magno. Lo primero es lo primero. Hay que inmovilizarlo. Busca las plantas que ha mencionado y tiéndele una trampa. ¡Ya te maté!
Andar correteando por los laboratorios en ese estado. Y haciendo el papel de Daddy hasta que un Splicer consigue liquidar a su sister. Y entonces, si el coma no acaba con ellos, enloquecen. Solo les queda gritar. No quería ofenderte, hijo. Será mejor llevarte con Eleanor de inmediato. Tu cuerpo comienza a deshacerse. El deseo de encontrar a Eleanor te llevará a la locura. O al coma. No tienes ningún derecho sobre ella. Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Raptor, pero insistes. ¿Por qué? ¡Tontería!
unirnos, padre, jugando a ser Dios. Tú fuiste lo único bueno que Rapture me dio. Se suponía que no tendría padre, Delta. Tenía que heredar la obra de mi vida. Pero aquí fue donde la cambiaron, vinculándola a ti. La niña que era murió en esta sala.
destruido al doctor Alexander. Intentó recombinarlo para convertirlo en una especie de santo viviente que calcularía el bien común y lo perseguiría incansablemente. Pero se ha convertido en algo innombrable. La filosofía de madre es tan corrupta como la de Ryan. Según ella, sería mejor que todo el mundo fuera igual de miserable que permitirnos intentar luchar por nosotros mismos. Tengo que salir de aquí. Vale, chico, es hora de sacar la caña. Vuelve al tanque de Alexander y coloca esas plantas. Pobre Gilbert. Su voluntad era morir, Delta. Servir a la mayoría protegiéndola de su locura. Todo tu viaje hasta aquí se basa en tu rechazo a hacer lo mismo. Le concederá su deseo sabiendo que sirvió al colectivo. Renacer, ¿eh? Claro, vives eternamente, pero ¿y tu cuerpo? A mí me gusta el mío, chico. No me gusta imaginar mis recuerdos y mi personalidad almacenados en la cabeza de cualquier cría santurrona, como otro libro más en la biblioteca. Captura de fauna marina activada. ¡Tóxico! Aviso a todos los empleados. El sujeto Delta queda despedido. Sáquenlo de las instalaciones. No, no quiero. Perfecto, hijo, ha picado. Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética. Imprimirá una llave genética automáticamente. Ya tienes la llave del escondrijo de Lam, chico. Allí está Eleanor. Ahora ve a la estación Oxigena y úsala. Ya está.
El botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante liberará una descarga en el tanque, más que suficiente para matarme. Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches. A estas alturas, el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo. Mientras voy perdiendo mis facultades mentales, me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor y la pena se apodera de mí. Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias. Tal vez cuando muera, tú puedas hacer más. Ahora, por favor, te pido que me des paz. Adiós, amigo, y muchas gracias. No, no es necesario que me mates, Delta. Lo siento. Por favor, me iré fuera. Viviré fuera. Estoy intentando pensar. Es el fin de la serie Alpha. El mecanismo de vínculo ha funcionado demasiado bien. Esa chiflada de Tenenbaum mordió la mano de la compañía, devolviendo su condición humana a algunas de las niñas vinculadas. Otras sucumbieron a los Splicers. De cualquier modo, el trauma fue demasiado para los protectores. Acabaron idos de furia o en coma. Podemos controlar sus agresiones suicidas como soldados de infantería y ya. Hoy he visto uno arrodillado junto a un jardín de las recolectoras. Llorando. Good deal, kid.
padre ha destruido al doctor Alexander. Intentó recombinarlo para convertirlo en una especie de santo viviente que calcularía el bien común y lo perseguiría incansablemente. Pero se ha convertido en algo innombrable. Ya está. El botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante liberará una descarga en el tanque, más que suficiente para matarme. Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches. A estas alturas, el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo. Mientras voy perdiendo mis facultades mentales, me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor y la pena se apodera de mí. Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias. Tal vez cuando muera, tú puedas hacer más. Ahora, por favor, te pido que me des paz. Adiós, amigo, y muchas gracias. No te atrevas a tocarme. ¡Tóxico! ¡Y hay reglas! ¡Ves, Adam, cerca! Las niñas susurran, padre. Te han dejado un regalo en el jardín de las recolectoras. Cógelo. Estoy anotando tu nombre. ¡Basura! ¡Te rajaré! Esta es la estación Oxigena, jefe. No te dejes engañar por la fachada. Esta es la entrada. Usa la llave. La enfermedad de Eleanor puede ser una bendición encubierta. Las pruebas iniciales de recombinación no muestran daño genético gracias a que es una Little Sister. Parece ser nuestro nuevo contenedor. Esto no será una simple escisión de personalidad. El genio de Rapture estará dentro de su nuevo ADN, capaz de mutar en estructuras deseadas a su antojo. Un utopista no puede limitarse a un único lanzamiento de los dados genéticos. Cuando sea necesario, será compositora, bailarina, ingeniera. Será la hija del pueblo. Peeping, you'd find that I'm weeping.
Perséfone. Por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados.